el día de Geo, algo, ¿sabes algo de sobre la nueva gestión del nuevo DT? Mira, la información que yo tengo es que el que lo están barajando es a Robert Moreno. Dentro de lo que estaba Holland y lo que estaba esa gente, Robert Moreno es el otro que lo estaban tocando. Y si te soy sincero, no estoy tan de acuerdo con que traigan a Robert Moreno. Y te voy a explicar por qué. Robert Moreno ha sido técnico tres oportunidades. La primera cuando dirigió la selección española, cuando Luis Enrique no se encontraba bien Luis Enrique. Y él toma el mando. Pero contra partidos, puta, con todo respeto, partidos pedorros, hermano. Partidos pedorros. Contra Malta, creo que Rumanía. O sea, partidos de mierda, pebón. O sea, terribles, terribles. Cuando agarra un equipo de verdad, que fue, por ejemplo, el Mónaco lo coge por primera vez y termina dirigiéndolo, lo coge séptimo y cuando se va del Mónaco, lo deja noveno, huevón, noveno. Bueno, digo, tampoco está tan mal, ¿no? No fue su mejor número, pero tampoco está pésimo. Bueno, cuando coge Granada, ustedes saben que Granada, en España, los equipos descienden a partir del 18. Es el 17, el 18, el 19 y el 20. Bueno, a Granada lo dejó en el puesto 18. O sea, ya camino a descender. Por renuncia, no es que lo sacan, el huevón renuncia. Pero ¿por qué renuncia? Escucha esto. El tipo renuncia porque más allá de los resultados que no lo acompañaban, la barra de Granada, según palabras de él, no lo dejaban trabajar tranquilo en el estadio. La presión que sentía en Granada era tal que no lo dejaban. Ahora, la gente puede hablar mucha huevada de no, puta, que no saben ni mierda, estoy de Granada. Ah, la que si en España no conocen el fútbol, no hay nada. Bueno, para que la gente que no sepa, el hincha de Granada es muy jodido. Esto te lo digo de ya. Es muy jodido. Es casi igual, te diría, como el del Betis o el del Sevilla. Es bien jodido. O como el del Celta, también te podría decir así. Pero aún así, hermano, creo que no se termina de comparar como una hinchada de un club sudamericano. ¿A qué quiero llegar con esto? No es un técnico que le ha ido bien cuando ha dirigido clubes. Es un técnico que tengo yo incluso... Esto es un... No he corroborado la información. Esto sí es un trascendido. Lo que me, porque esto sí es algo que me contaron, ¿no? De que habría pedido 3 años de contrato, un proyecto largo en Alianza. Y yo no sé si Alianza Lima está para hacer proyectos con un director técnico. O sea, bueno, probablemente sí, pero el proyecto no existe si no hay resultado, si no hay palmarés, no se sostiene si no hay títulos. Un proyecto en Alianza Lima es meterte un pajazo al aire si no vas a campeonar. Mira que hemos tenido 11 años para poder hacer algo y no hemos hecho ni mierda cuando no campeonamos, me refiero del 2006 a 2017, y nunca tuvimos un proyecto. Entonces, Robert Moreno, lo que me han contado es que habría pedido 3 años de contrato para que salga el proyecto, se respete y demás, pero mirando antemano lo que pasó tanto en Francia como lo que pasó también en España, y sobre todo el último ejemplo dado del Granada, que puta, que no termina bien por el tema de que no lo dejaron trabajar muy bien con el tema de la hinchada y demás, siendo Granada una de las hinchadas bien jodidas, el hincha de Granada. Ahora imagínate a 500 desadaptados en Occidente puteando a un técnico, o 5.000 o 1.000, llámalo, los que quieras, bro. Concha tu madre, español de mierda, andas mejoras para ella. Imagínate, yo ya los imagino, causa, ya me los imagino. Porque no van a aguantar, y los entiendo en parte. Porque el hincha de Alianza quiere ganar, compadre. El hincha de Alianza quiere ganar. Quiere ganar. No quiere proyectito, no quiere esa huevada. Quiere ganar. El hincha de Alianza quiere ganar. O me van a decir que no. El que me dice, no, Diego, yo sinceramente quiero... Yo sinceramente no, yo puedo aguantar años sin ganar, no pasa ni pincho. No, hermano, yo no creo que eso sea del todo cierto. No creo que sea del todo cierto. Entonces, ante eso, es complicado. Entonces yo si me preguntas a mí, no iría por Robert Moreno. Al menos no ahora.
Porque lo que necesita Alianza es un técnico con espalda, con trayectoria, que haya dirigido planteles importantes. Yo diría eso y trataría de ver qué técnico está libre. Creo que libre está Coca, creo que libre está el Cacique y libre también está Diego Aguirre, que ya dirigió en Alianza. Eso sería para mí apuntar a algo que al menos tiene peso y que conoce la idiosincrasia sudamericana o latinoamericana, si lo quieres llamar así. Pero ir por un técnico que no ha ido bien y que encima tiene en su hoja de vida haber renunciado porque los hinchas del Granada, un equipo europeo, no lo dejaron, ya, hermano, ya. Ahí creo que te dejé bastante claro un poquito lo que podía ser, ¿no? Igual, de todas maneras, si es que llega y nos calla la boca y comienza a ganar y a la vez sigue el proyecto, puta. Soy el primero en chuparle la pinga, weón, te lo digo en serio, ¿eh? Pero yo creo yo que los proyectos así, sin tener palmarés, sin títulos, es complicado. Y más allá, más aún si es que ves el cómo ha ido el tema, ¿no? Con este tipo, en sus dos anteriores trabajos, sin contar la Selección Nacional de España, que no sé si han ido tan bien que digamos. Así que bueno, eso. Mira, que te terminé contestando y en lugar de saludar a la gente, y me salió un videito. Así que nada, si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y como siempre, arriba Alianza toda la vida. ¿Te gustaría ver a Robert Moreno? ¿A qué otro técnico te gustaría ver? Un abrazo, hermano.